traigo un videito de unas compritas de maquillaje, porque de verdad que acabo de utilizarlo y tuve que hacer el video. Tuve que hacerlo, o sea, tengo que compartir con ustedes esto que les voy a mencionar ahora. Así que quédate para que no te lo pierdas. Bueno, pues vamos a comenzar porque de verdad que estos maquillajes me dejaron impresionada. Yo los había visto en video, pero no los había comprado porque pensé que no sé, como que sí, como que no. Pero nada, me decidí a comprarlos y no los había utilizado porque en eso hice el viaje a Puerto Rico, que ya me imagino que muchas vieron el blog. Ya estoy de vuelta en mi casita. Pero que hoy quise usarlo y le estoy hablando de esta maravilla. Yo la había visto hacía tiempito, pero como que no le había puesto la atención porque pensaba que estos colores como que no me iban a favorecer. No sé, yo soy neutral y a mí el brillo y el brimbreteo como que nada que ver. Pero como el tiempo cambia, pues ahora como que el brillo y el bling bling, como que eso está como que muy de moda ahora. Y pues las compré. Hacía un mes atrás que las había comprado estos productos que les voy a mencionar, pero no las había utilizado porque, no sé, como que no tenía las ganas de abrirlo. Y también quería hablarle de ello. Pero pues estuve utilizando estas aquí, esta sección aquí, y de verdad que me encantó. Me encantó la consistencia, me encantó cómo aplica, no es polvorienta, o sea, es como cremosa, de verdad. Y todos son brillo, pero es un brillo que no es como, no sé, me encantó el brillo, me encantó este, no sé si se puede ver ahí, pero me encantó. Este tiene un costo de $9.99, creo que fue, si no más equivocarme, pero no pasa de los $11. Yo lo estuve comprando en el Walmart y también vi otras cositas más que les voy a mencionar. Así que esta paletita me encantó. Esto aquí no lo utilicé, pero de verdad que tienen que estar tremendo. De verdad que sí, que sí, que sí. Voy ahora a mostrarles los iluminadores que estuve comprando. Estos dos, este y el que les voy a mostrar, eran tres. Pero el otro no me gustó porque era blanco y como que no sé, no sentí que ese me iba a gustar. Así que estuve cogiendo este, ya este me lo había llevado para Puerto Rico y me encantó. Este era el que utilizaba allá. Y esta es una crema, es como si fuera una cremoso. Es que no es crema, no es crema. Es que parece, tiene una consistencia como en cremita. Déjeme abrirlo. Es como una consistencia en cremita y de verdad que... Díganme que esto no está brutal. Pues este es el que utilizaba mucho ya. Este me gustaba ponérmelo ahí. Ahí. Este es que el 100 Molten Gold. No sé. El 100 Molten Gold. Y también estuve utilizando, comprando este. Este todavía no lo he utilizado. Este es como un rose gold, rosado así opaquito. Déjenme abrirlo porque yo es que no había tenido el tiempo, pero me enfoqué en el otro más. Déjenme abrir este. Ay, qué. Pero qué textura más suave. Ve como un rosado. Este tenía un costo de, si no me equivoco, 7 algo, 7 algo. Vamos a redondearlo con los $8. Y este es el 0.50. El 0.50. Rose Gold, ¿verdad? Rose Gold. Ese mismo, mira. Rose Gold. Y pues compré esos dos, eran tres, pero el blanco no me gustó. También estuve comprando de Maybelline más nada. No, esas tres cositas de Maybelline. Yo creo que tengo algo de Maybelline, pero yo no más recuerdo qué era. Pero ya, ya para qué. También estuve comprando en el Walmart estos labiales. Les muestro ahora. Que son de la marca de e.l.f. Yo les voy a hablar de estos rápido. Estos colores están espectaculares. Creo que tengo este puesto ahora. Creo que es este. No, perdón, este. Yo cuando los vi, pues yo pensaba que valían dos, o sea, costaban $2. Yo los agarré porque yo dije, los tres me gustan, yo me los voy a llevar. $2 están súper bien. Cuando yo pagué, yo vi que se hizo tanto dinero. Pero que no le puse atención, eran cuatro cosas. Y yo dije, pero qué raro, pero anyway, pues mi esposo lo pasó, no le importó, bla, 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 qué sé yo, pero después me dio como la curiosidad y resultó que no valían a $2, porque cuando fui al otro día con mi nena viene y dice, mami, yo quiero uno, pues vete, cógelo, y no sabes tú que valían $4.97 o $98, y pues sí, ya yo los había comprado.
Bueno, la cosa es que son tremendos, son mates y este es el primer color. Este es el Tear Rose. Tear Rose. Este otro color es el... Ay, Prime Line. Prime Line. No soy ciega, pero como que lo pusieron muy pequeño. Esto es como si fuera un terracota, este colorcito que les voy a mostrar ahora. Como un terracota. Este es el que tengo puesto ahora, sí. Y el otro es Wine Tour. Wine Tour, que es este. Como un burgundy por ahí. Como un burgundy. Pero quedan espectaculares. Yo me los, ya yo los pues me los puse. Y esos fueron estos tres de Elf. Entonces, esto aquí que les voy a mostrar es del Dollar Tree. Primero fui y conseguí este de LA Color, los Liquid Matte Long Wear. Muy bonito. Yo no sé si esto yo se lo había enseñado en uno de los... No, está bien. En uno de los blogs, pero no. Este es un rosadito y está muy bonito. No soy de ponerme estos colores así, pero este me gustó. Este que está aquí. Y dice el nombre. Kiss Kiss. Este es Kiss Kiss. También estuve comprando en el... Esto fue en el Dollar Tree, sí. Los otros metálicos ya yo se los había mostrado en el blog que están aquí. Es que los tenía aquí. Pero ya esto yo le había hecho los swatches. Y esto yo lo compré en el Dollar Tree, que es de Elf. Esto todavía no lo he utilizado. Esto es un concealer y acá es como un primer. No lo he utilizado. Compré esta paletita, que de verdad que ya la utilicé. Pero un maquillaje que me hice bien bonito, bien bonito. Y el color está sacando ahora como que, no sé, como que se está botando. Se está botando y están muy bonitos los colores. Vamos a hacerle los swatches aquí rápido. De verdad que me he quedado impresionada con los LA Color. Y el último, que es como un burgundy. Y de verdad que tiene una pigmentación muy buena. No son polvorientas como las otras veces. Así que se la está botando. También estuve, esto fue en el Five Below. Esto es para limpiar la brocha. A ver cómo ven ahí. Me costó $5. Perdón, $3. Ahí lo tienen. $3. Y es bastante grande. Todavía no lo había abierto porque, pues, es que como acabo de llegar de mi isla, así que no había tenido la oportunidad. Y en el Walmart ayer, esto fue ayer que estuve en estas tiendas. Estuve pasando por la área de maquillaje dando la vueltecita y vi esto. 1.97 para aplicar. Es un aplicador. Esto como una silicona. Y me llamó mucho la atención. Muy bueno también. Y también estuve pues por la área por ahí dando vueltas. Y había visto esto ya hacía ratito. Ya hacía ratito. Como hacen como un par de semanas. Y no sé, como que lo quería coger y no, porque tenían este color. El verdoso y otro colorcito más, no más recuerdo cuál era. Y como que yo decía, son colores que yo no tengo nada. Esto costó $2.98. Pero dije, me lo voy a llevar porque es que de verdad que está tan curioso. Y la idea mía es pues pintarlo luego de blanco porque no lo consigo de blanco. Luego lo pinto de blanco y ya. Y va a marchar con todo para mi nueva casa. Aquí estaba pensando ponerle como una florcita, como una matita de esa de cactus o las otras, suculenta. Y así. Y pues dije, me lo voy a llevar. Entonces, ahora vamos para el Dollar Tree, que eso fue ayer de pasada con mi nene. Y esto fue mi nena. Esto fue mi nena que lo compró en otro Dollar Tree que yo le dije que me lo comprara. Que esto es de Poop Be Gone. O sea, cuando uno va al baño, uno lo rocea y así como que mata todo el olor. Pues este es de lavanda. Sí. Y conseguí esto que pues las que vieron el video blog
Ustedes saben que yo me llevé las cositas esas así como desde el Dollar Tree, los vasitos y los platos. Y esto lo vi ayer y yo dije, me los tengo que llevar. Porque en realidad eso no es la vajilla mía, obviamente no. Eso yo lo puse mientras tanto allí porque más luego yo lo voy a poner en el patio para cuando haga los picnics y cositas así como la barbacoa y cosas así. Eso es lo que yo voy a utilizar. Y pues conseguí la servilleta. Pero mientras lo puse allí para que como para que fuera cogiendo un poquito del look y eso. Y conseguí también estas bolitas de Bond. Se las compré a mi nena. Porque ya yo tengo ahí de otra. Que también salen nuevas. Estas las venden en Walmart. No sé cuánto las venden en Walmart, pero las venden en Walmart. Y están en Dollar Tree. Y pues sí. A la nena le gustan. Y también conseguí esto porque hablan mucho de estas cositas. Y esto vale bastante carito y lo tienen en el Dollar Tree. Y yo dije, pues vamos a probarlo. A ver si me animo a ponerme a dieta. Vamos a ver. No creo, pero anyway. Por lo menos comer saludable, sí. Pero nada, son como unos snacks. Y nada, esto ha sido todo. No son muchas cosas, quería nada más mencionárselas. Quizás se me quedó algo por ahí, pero más luego les voy a mostrar. Nada. Vamos a dejar este videito hasta aquí. Les agradezco muchísimo todos sus comentarios. Les agradezco de verdad muchísimo a todas las personas que se siguen suscribiendo a mi canal. Así que bienvenido a todas ellas. Síganse suscribiendo, sigan compartiéndolo, dándole dedito arriba. Sigan comentando allá bajito, que me gusta escuchar y leer los comentarios. Y nada, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que, voilà, podamos estar en un próximo video más. Y será hasta la próxima. Bye. Porque es que lo había visto hacía tiempo, pero como que la compraba o no la compraba.